Hola amiguitos, hoy vamos a empezar nuestra lección de Hegarty, conciencia fonémica, para la semana número 28. Vamos a empezar con reconocer rimas. Yo voy a decir el par de palabras y luego ustedes lo van a repetir y me van a decir si riman o no. ¿Listos? Largo, grande, ¿riman? Pulgar arriba, pulgar abajo, no riman. Muy bien. Rana, lana, ¿riman? Sí, sí riman, muy bien. Tejo, loco, repitan. ¿Riman? ¿Sí o no? No, no riman, muy bien. Niña, piña, repitan. ¿Riman? Sí riman, muy bien. Real, rey, repitan. No, no riman. Ok, muy bien. Ahora vamos a continuar con juntar sílabas. Para esto, yo voy a decir la palabra con una pausa entre las sílabas y luego voy a decir la palabra entera. Ustedes van a repetir la palabra y luego también la van a separar en sílabas. Solo que van a hacer como lo hago yo después de mí. Por ejemplo, pu, ma, puma. Ahora ustedes. Muy bien. Piso, piso. Repitan. Muy bien. Pla, pla, ta, plata. Repitan. Nuevo, nuevo. Ahora ustedes. Cena, cena. Ahora ustedes. Yema, yema. Ahora ustedes. Ok, muy bien. Ahora vamos a continuar con reconocer si las palabras terminan o no con la misma sílaba final. Por ejemplo, si digo foca, jaca, ustedes lo van a repetir y me van a decir si terminan con la misma sílaba o si no terminan con la misma sílaba. Tuna, rulo, repitan. ¿Terminan con la misma sílaba al final? No, muy bien. Leche, noche, repitan. ¿Terminan con la misma sílaba al final? Muy bien. Copa, llave. Repitan. ¿Terminan con la misma sílaba final? No. Muy bien. Milla, bella. Repitan. ¿Terminan con la misma sílaba al final? Sí. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a continuar con segmentar sílabas o separar sílabas. Para esto, yo voy a decir la palabra y luego la voy a separar. Cuando yo termine, ustedes van a hacer lo mismo que yo. Por ejemplo, si digo yema, yema, luego ustedes lo van a repetir. Ye, perdón, yema, yema. ¿Ok? Vamos a empezar. La palabra es rema, rema. Ahora ustedes repitan. Muy bien. La palabra es gato. Gato. Ahora ustedes digan. Gato. Gato. Ok, muy bien. Cero. Cero. Repitan. Jugo. Jugo. Ahora ustedes. Vaya. Vaya. Ahora ustedes. Ok. Muy bien. Ahora vamos a añadir la sílaba al final. Solo que para esto voy a decir la sílaba
con la que empieza, ustedes lo van a repetir, y luego vamos a añadir la sílaba al final, y luego lo vamos a decir la nueva palabra juntos. ¿Ok? Solo que yo voy a decir na, ustedes repitan na, y si añadimos da, la nueva palabra es nada. ¿Ok? Vamos a continuar. La palabra es, la sílaba es na, repitan, na. Vamos a añadir do. Y ahora la nueva palabra es nado. La sílaba es na. Repitan. Vamos a añadir do. Y ahora la nueva palabra es nado. La sílaba es na. Vamos a añadir de. La nueva palabra es nade. La sílaba es na. Repitan. Na. Vamos a añadir de. Y la nueva palabra es nade. La sílaba es na. Vamos a añadir des. Y ahora la nueva palabra es nades. La sílaba es na. Vamos a añadir dar. Y la palabra es nadar. Muy bien. Ahora vamos a quitar la sílaba al final. La palabra, por ejemplo, voy a decir la palabra quedo. Ustedes van a repetir. Quedo. ¿Okay? Y luego, sin do, ¿qué queda? ¿Qué? ¿Ok? Vamos a continuar. La palabra es bebé. Repitan, bebé. Sin B, ¿qué queda? B. Muy bien. La palabra es bebo. Repitan, bebo. Sin bo, lo que queda es B. Muy bien. La palabra es beba. Repitan, beba. Sin ba, queda B. La palabra es beban. Repitan, beban. Sin ban, queda B. La palabra es beber. Repitan, beber. Sin ver, queda B. Muy bien. Ahora vamos a continuar. Vamos a cambiar la sílaba final o sustituir la sílaba al final. ¿Ok? Solo que vamos a empezar así, amiguitos. Voy a decir la palabra, ustedes la van a repetir y luego vamos a cambiar la sílaba final y luego vamos a decir la nueva palabra juntos. ¿Ok? Vamos a empezar. Por ejemplo, yo voy a decir pony. Ustedes repiten, pony. Ahora cambia ni a yo y la nueva palabra es pollo. ¿Ok? Vamos a continuar. La palabra es maña. ¿Ok? Cambien ña a jo y la nueva palabra es majo. La palabra es majo. Cambia jo a te y la palabra es mate. Mate. Cambia te a yo y la palabra es mayo. Mayo. Cambia yo a la y la palabra es mala. La palabra es mala. Cambia la a ña y la palabra es maña. Ok, muy bien. Excelente, amiguitos. Ahora vamos a continuar con leyendo las sílabas. La semana pasada hicimos sílabas con A. Ahora vamos a hacer sílabas con E. Ok, ¿están listos? Ok. Aquí tengo las sílabas con E. Vamos a leerlos juntos. Vamos a leerlas juntas. Me. P.
Se le. Muy bien. Continuando con sílabas con E. Te, de, re y se. Ne, fe, be, ge. Que, che, ñe, ve, ye. Que, se, e, ye. Ok, excelente. Ahora vamos a terminar con nuestro conocimiento del lenguaje. Esta semana hemos estado aprendiendo la rima, el coquí. Yo voy a decir cada línea o cada oración, ustedes van a repetir después de mí. La rima se llama el coquí. El coquí, digan, el coquí. Muy bien. El coquí siempre canta. Ahora tú. El coquí siempre canta. Muy bien. Es muy lindo el cantar del coquí. Por las noches a veces me duermo. Con el dulce cantar del coquí. Ok, amiguitos, muy bien. Han terminado la lección de jueves y mañana, viernes, van a continuar y van a aprender la última línea o la última oración en nuestra rima. Muchas gracias. Adiós.